Exactamente, es un torneo de cruzo, comienza la comida. Bueno, sensaciones del triunfo, ¿qué te gustó? ¿Por qué crees que ganó Central? No, primero, le gasté muy importante, buscar el partido del primer minuto. Nos costó el primer tiempo encontrar nuestro ritmo. Cometíamos algunas equivocaciones, se hizo muy trabado. Pero bueno, teniendo orden y buscándolo, pudimos dar vuelta a un partido que para nosotros era muy importante. ¿Esperabas ese primer tiempo? ¿Ese planteo de parte de la gente? Sí, sí, lo esperaba. Pero bueno, esto es así. Lo más importante es que, a pesar de no haber jugado bien el primer tiempo, no perdimos el orden, la calma, el rival. Nos ha pasado muchas veces en el Gigante de que el rival este tipo de planteo, nosotros nos desesperábamos y no encontrábamos el partido, no encontrábamos el ritmo. Bueno, siempre hay tiempo, como digo yo. ¿Hoy la solidez defensiva de este equipo es el principal baluarte de estas dos partidos ganados? No, todo, yo creo. Tenía que generar esto porque llevan un gran desgaste físico, lo buscaron. Abrimos la cuesta de pelota parada, que para nosotros era algo importante, ya habíamos avisado el día de los civiles, ya habíamos avisado hoy con el cabezazo de Nahuel. Para nosotros es importante, pero bueno, esto es seguir, es bueno para los jugadores, para la gente, y nosotros seguimos, trabajando porque nos queda mucho por hacer. Llegó bien, ahí pasaba la palabra. Del primero, que si bien se hizo el debate, en el segundo se terminó realizando el triunfo. Y cuando vos vas de alguna manera, de alguna forma, lo encontrás en el partido, ¿no? Tenemos la suerte de buscarlo, pero es difícil, importante, para nosotros es importante ponernos en una posición de ascenso prácticamente. Hemos quedado tercero justamente con los jujeños, pero nada, esto sigue, ¿no? De la misma manera que hace un tiempo atrás, entonces seguir trabajando y buscando, ¿no? Nos queda ahora el lunes en el local otra vez, para nosotros es importante. Y de todas maneras, sorprende las estadísticas, 5 partidos ganados consecutivamente sin que le conviertan goles. Y es una suma de todo, ¿no? En algún momento tampoco teníamos un montón de situaciones que hoy tenemos, pero es un grupo valiente para los momentos difíciles, se está afianzando cada vez más, los triunfos se ayudan. Tengo memoria, yo no me olvido de todo, ¿no? Entonces, lo dije antes, confío en ellos, valiente para este juego, valiente para este club con toda la presión que tiene, y van sacando las cosas. Sobre el final del partido, levantó los brazos y miró hacia el cielo. ¿Qué pensó en ese momento? No, nada, quería que terminara, abrí la hora. Escribí la hora, sí. Abrí la hora porque quería ver el partido, no quería que terminara porque había dos o tres con hoy habían hecho un desgaste muy grande y lo único que quería que terminara, que teníamos todos bien como terminamos, con un cansancio lógico y recuperamos como lo que digo yo, comer y dormir y ahora hay que jugar. Miguel, más allá de Nelly, ¿salió por alguna molestia? ¿Quién? Nelly salió por alguna molestia. No, estaba acá, estaba. Cuando lo vi que se bajó las medias no dudé más, ¿no? Pero ya lo conozco y los volantes y la gente arriba hicieron un desgaste muy grande, porque había que ir a buscar, ir y venir, los rivales importantes, han puesto una pelota parada, han puesto un montón de cosas, hay que estar preparado para todo. Más allá de los tres, Miguel, y de la solidez defensiva, tu equipo está aprendiendo a jugar en la categoría, es más práctico, ¿consideras que es así? Hablaba antes, tampoco quiero hablar mucho ahora, muchachos, yo estoy seguir trabajando y nada más, de la misma forma y de la misma manera. Digo que es un grupo valiente, por un montón de razones que yo principalmente las sé y las conozco. Bien, la última.